Éxodo 38. Un hizo el altar de los holocaustos de madera de acacia, de 5 codos de largo y 5 de ancho, cuadrado, y de 3 codos de alto. 2 hizo sobresalir de sus 4 ángulos unos cuernos que formaban un cuerpo con él, y lo revistió de bronce. 3 hizo, además, todos los utensilios del altar: los semiseros, los badiles, los asetres, los tenedores y los braseros. Fundió de bronce todos sus utensilios. 4 Fabricó para el altar una rejilla de bronce en forma de red, bajo la cornisa inferior, de modo que llegaba hasta la mitad del altar. 5 Fijó 4 anillas para los 4 extremos de la rejilla de bronce, para meter los varales. 6 Hizo los varales de madera de acacia, y los revistió de bronce. 7 Y pasó los varales por las anillas a los flancos del altar, para transportarlo así. Hizo el altar hueco, de paneles. 8 Hizo la pila y la basa de bronce, con los espejos de las mujeres que servían a la entrada de la tienda del encuentro. 9 Hizo también el atrio. Por el lado del Negev, hacia el sur, estaba el cortinaje del atrio, de lino fino dorsal, de 100 codos. 10 Sus postes eran 20, y 20 sus basas de bronce. Los ganchos de los postes y sus varillas eran de plata. 11 Por el lado septentrional había igualmente un cortinaje de 100 codos. Sus postes eran 20, y 20 sus basas de bronce. Los ganchos de los postes y sus varillas eran de plata. 12 En el lado occidental había un cortinaje de 50 codos. Sus postes eran 10, y 10 sus basas. Los ganchos de los postes y sus varillas eran de plata. 13 En el lado este, al oriente, colgaban también 50 codos de cortinaje. 14 El cortinaje era de 15 codos, con 3 columnas y 3 basas, por un lado de la entrada. 15 Y por el otro lado, a ambos lados de la entrada del atrio, había un cortinaje de 15 codos. Sus postes eran 3, y 3 sus basas. 16 Todos los cortinajes del recinto del atrio eran de lino fino dorsal. 17 Las basas de los postes eran de bronce, sus ganchos y sus varillas de plata. También sus capiteles estaban revestidos de plata, y todos los postes del atrio llevaban varillas de plata. 18 El tapiz de la puerta del atrio era labor de recamador y estaba recamado de púrpura violeta y escarlata, de carmesí y lino fino dorsal. Tenía 20 codos de largo. Su altura, en el ancho, era de 5 codos, lo mismo que los cortinajes del atrio. 19 Sus 4 postes y sus 4 basas eran de bronce. Sus ganchos de plata, como también el revestimiento de sus capiteles y sus varillas. 20 Toda la clavazón de la morada y del atrio que la rodeaba era de bronce. 21 Este es el inventario de la morada del testimonio, realizado por orden de Moisés, y hecho por los levitas bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. 22 Besalel, hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Judá, hizo todo cuanto Yahvé había mandado a Moisés. 23 Juntamente con Oliab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, que era artífice, bordador y recamador en púrpura violeta y escarlata, en carmesí y lino fino. 24 El total del oro empleado en el trabajo, en todo el trabajo del santuario, es decir, el oro de la ofrenda reservada, fue de 29 talentos y 730 siclos, en siclos del santuario. 25 La plata de los incluidos en el censo de la comunidad, 100 talentos y 1775 siclos, en siclos del santuario. 26 Un becat por cabeza, o sea medio siclo, en siclos del santuario, para cada hombre comprendido en el censo de los 603.550 hombres, de 20 años en adelante. 27 Los 100 talentos de plata se emplearon en fundir las basas del santuario y las basas del velo. 100 basas correspondientes a los 100 talentos, un talento por basa. 28 De los 1775 siclos hizo ganchos para los postes, revistió sus capiteles y los unió con varillas. 29 El bronce de la ofrenda reservada fue de 70 talentos y 2400 siclos.
30 con él hizo las basas para la entrada de la tienda del encuentro, el altar de bronce con su rejilla de bronce y todos los utensilios del altar, 31 las basas del recinto del atrio y las basas de la entrada del atrio, toda la clavazón de la morada y toda la clavazón del atrio que la rodeaba.